El reconocido cirujano norteamericano, David Samadi, dio a conocer la plataforma más evolucionada para cirugías robótica por innovación y precisión, la cual ya está en esta ciudad de Santiago, en el Samadi Homes. Explicó que el Da Vinci XI y S4000 es actualmente la plataforma más evolucionada destinada a la cirugía mínimamente invasiva. Que muchos pacientes del cáncer de próstata, lo primero que reciben, el primer tratamiento que reciben, es el tratamiento de radiación. Y lo que no se entiende es que cuando usted le hace un tratamiento de radiación, su próstata, el tejido de la próstata, se pone como un cemento. Entonces, si le regresa el cáncer, ya no se puede operar. Por eso siempre hay que buscar una segunda opinión, tratando de ver cuál es lo que más le beneficia y entender lo que hace la cirugía de próstata. El doctor Samadi explicó los beneficios para paciente con la cirugía robótica disponible en el Hospital Metropolitano de Santiago para cáncer de próstata. Reduce el riesgo de complicaciones, minimiza las cicatrices, tiene un índice de éxito en un 96%, una rápida recuperación y un 85% de recuperación de la vida sexual.